¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de El Profesor Layton vs. Phoenix Wright. Bueno, estamos con Layton y Luke, ahora estamos en Labirincia y bueno, vamos a ver. Cuanto más miro este lugar, más me recuerda a las ilustraciones que vimos en el libro de Aria. Es como si por el momento estuviésemos atrapados en esta extraña ciudad. Debemos recopilar toda la información posible. Eso nos permitirá obtener una mejor perspectiva de nuestra situación. Vale, pues sí, y bueno, estamos para allá y para acá. Vale, estamos en el mercado del este, creo que aquí ya me había encontrado las moneditas y todo. Así que bueno, vamos a hablar con este chico de aquí que parece estar destacado. A ver, vamos a hablar con él. Mira, nos da un puzzle. Hola, hola. ¡Caramba, una panadería! ¡Qué olor tan delicioso! Si van a la panadería, no hay nadie en este momento, pero estarán de vuelta en un pispás. ¡Oh, vaya chasco! ¿No les parece que últimamente el pan sabe distinto? Además, los encargados de la panadería parecen ser nuevos, pero no estoy seguro. Diría que llevan ahí toda la vida. ¿Cree que son forasteros? No, no lo sé, aunque tengo la sensación de que algunos de ellos no los había visto nunca. Me gustaría preguntarle algo. ¿Conoce bien a la gente de la ciudad? ¿A la gente de la ciudad? Bueno, he vivido aquí toda mi vida, así que imagino que conozco a la mayoría. ¿Por qué lo pregunta? Me gustaría saber si ha conocido a un joven llamado Sebastián. ¿Sebastián? No, lo siento. Ni lo conozco ni he oído hablar nunca de él. ¿Nunca ha oído hablar de él? Vaya, qué curioso. Podría ser que aquí usase un nombre distinto. Es posible, ¿no? ¿Planean estar de cháchara todo el día? Todo el mundo se está dirigiendo hacia allí. ¿Por qué lo dice? ¿Qué otra cosa deberíamos estar haciendo? ¿Está de broma? ¿No saben que todo el mundo está pendiente de las celebraciones? Bueno, supongo que estarán haciendo tiempo. ¿Por qué no se entretienen un poco con este puzzle? Bueno, pues nos dan un puzzle. Vamos a ver qué nos dan. A ver, a ver. ¡Uy! Juego de títeres. Veamos, hay 6 marionetas desmontadas y cada una debería tener un total de 6 partes. Una cabeza, un torso, 2 brazos y 2 piernas. Ta-ta-ta, vale. Vale, sí, bueno, tengo que poner aquí para que las marionetas se... Vale, las cabezas no se pueden mover. ¿O sí? ¿Cómo es esto? Toca con el lápiz la cara de una marioneta para recomponerla con todas las partes de su cuerpo. ¿Cómo las monto, leches? A ver... Es que no me está dejando tocar nada. Toca el icono de la cabeza de una marioneta en la pantalla táctil y de... ¡Ah, vale! ¡Ah, vale, vale, vale! Nada, que eso por no leer las instrucciones. Vale, pues necesitamos una patita, otra patita, un cuerpo y 2 manos, ¿no? Por ejemplo. Aquí tenemos una patita, un cuerpo, una mano, una patita y otra mano. Aquí tenemos, por ejemplo, estoy haciéndolo un poco al boleiro, la verdad. A ver, espera, vamos a anular, porque estoy viendo, por ejemplo, este puede ser así, ¿vale? Ese puede ser así. Luego tenemos a este, por ejemplo, el rojo que solo puede ir hacia abajo. A ver, este... Bueno, o el naranja. 1, 2, 3, 4, 5. Este sería así. Este podría ser así. Este podría ser así. Y este podría ser así. Ya está. Ya está. A ver qué le parece esta. A ver qué le parece esta. El próximo. Muy bien, también. Luke. Qué mono es. Buen trabajo, las marionetas están encantadas de volver a estar en pie. Vale, pues. Es mucho mejor ser quien maneja los hilos que ser la marioneta que otro maneja, ¿no creen? Bravo, muy bien resuelto. Gracias. ¿Y qué se celebra? Debe de tratarse de un acontecimiento de suma importancia, ¿no es así? ¿De verdad no saben de qué se trata? Increíble, no me creo que todavía quede alguien que no se haya enterado.
Vale, vale, si no se han enterado, ¿qué se le va a hacer? ¿Por qué no van hasta allí y lo averigüen ustedes mismos? Tal y como dicen, ver para creer. O aún mejor, una imagen vale más que mil palabras. Saben a lo que me refiero, ¿no? Venga, pues vamos. ¡Podría habernos dicho de qué se trata! ¡Qué incertidumbre! En fin, tendremos que ir y verlo por nosotros mismos. Tan pronto como acabemos aquí, nos dirigiremos a la avenida del desfile. ¡Me parece bien, profesor! Pues ala, ya hemos acabado aquí. ¡Oh! Espera, que ya creo que me obligan. ¡Ya ha llegado! ¡Ya está aquí el narrador! ¡Rápido! ¡Debemos ir a verlo a la avenida del desfile! ¡Oh, no! ¡Llego tarde! ¡Y llevo tiempo planeando conseguir un puesto en primera fila! En el centro de la ciudad no cabe ni un alfiler. Parece que en la avenida del desfile hay previsto un evento importante. Todo el mundo se dirige hacia el norte de la ciudad. ¡Vamos, profesor! ¡Vayamos con ellos! Pues ala, plim, plim, plim. Dirigirse a la zona norte. Pues vamos a ir a... Y nos vamos a la zona norte. A ver, ya tengo las moneditas. Sí, monedas 3 de 3. Vale, aquí tenemos 2 de 3 porque la tercera no la encontré. Vamos para allá. A la avenida del desfile. ¡Ha llegado el momento! ¡Está a punto de hacer su aparición! ¡Este es el momento que he estado esperando desde que empecé a hacer cola esta mañana! ¡Ya puedo oír sus pasos! ¡Aparecerá en cualquier instante! Lo que significa que el Inquisidor Flamer estará con él. ¡Oh, no puedo esperar más para ver su apolínea figura! ¡Venga! ¡Vamos! ¿Qué estamos esperando? Cuando haya acabado, tengo que volver y terminar el reparto. ¡Vamos! ¡Ay, el bardo, cómo mola! ¡Todo el mundo se ha congregado! ¡Qué ambiente tan divino! ¡Todos anhelamos conocer nuestro destino! ¿Y este estirado? ¡Hay que ver! Todos vociferando. Parece que esperen ver un milagro, como si fuese la primera vez. Sería más correcto y apropiado esperar con calma y seriedad, mostrando el debido respeto. Siempre me resulta harto difícil, harto dificultoso, se dice, mezclarme con el populacho. ¡Una oveja! ¡Eh, eh! ¡Abran paso! ¡Dejen ver algo a una dama y su cabra! ¡Sí, ve! ¡Atención, chusma! ¡Atrás! ¡No pasen de esa raya! Por fin va a comenzar, profesor. Pues ala. Creo que estás en lo cierto, Luke. Se respira una emoción extraordinaria en el ambiente. ¡Usted! ¡Oiga! ¡El del sombrero gigante! ¡Que no veo! viejas tocapelotas hasta en el Lighton, Dios. ¿Me permite preguntarle qué es lo que se celebra? Pero, ¿qué es lo que dice? Es que esta juventud vaya mal, ¿eh? Nunca había escuchado una sandez tan grande. ¡Oh! Y pensar que él está él. A punto de aparecer. ¡Él! Disculpe, pero cuando dice él, ¿a quién se refiere exactamente? Deben de estar tomándome el pelo. ¿Cómo que a quién me refiero? ¿Sí? Al ilustre autor de esta ciudad, al narrador en persona. Mola un montón la cabra. ¿El ilustre autor de la Virincia? Bueno, estáis dentro de un libro, ¿no? Pues ya está. Pues eso. Bueno, pues aquí viene. ¡Bien! Me mola un montón el escudo que tienen en la ciudad. ¡Wow! Un caballerote. Muchos caballerotes. Muchos, muchos caballerotes. ¡Oh, el narrador, por Dios! Luke flipa. No me extraña. ¡Profesor, es increíble! Pues sí. ¡Oh! Tiene un ojo de esmeralda. Y está escribiendo la historia. Ese debe de ser el ilustre autor de esta ciudad. Pues hombre, tiene toda la pinta, chico. De que este deba de ser... Muchas gracias, narrador. He sido bendecida con esta preciosa... Sí, seguro que ha sido bendecida... Mi madre en fin. Estaba enferma en cama y ahora está como una rosa. Seguro que ha sido bendecida con esa preciosa niña por el narrador y no por otra cosa, ¿no? Seguramente. Ajá. ¡Anda! ¡Ciudadanos de Labirincia! ¡Mirad quién está aquí! ¡Tienen la nueva historia! ¡Gracias, hombre! ¡Ah, la tos a tirar hojas! Pero no sabéis que eso es perjudicial para el medio ambiente. Muy mal, ¿eh? A ver, mira dónde está esa. ¡Hola! ¡Hola, Diana! Leighton se ha enfadado. A ver, ¿qué? ¡Caracoles! ¡Qué alucinante! ¿No cree, profesor? ¿Qué repertorio tienes, Luke? Tú sí que eres alucinante. Caracoles, sí. Cáspita, etc. Diría que hay algo que no encaja. ¿Qué no encaja? ¡Ah! ¡Esta historia
horrible que he leído nunca. Ops. Sin duda, es terrible. Esto no tiene buena pinta. Hoy terminaré el reparto y volveré a casa temprano. Hasta hace tan solo un instante todos estaban tan emocionados. Sin embargo, ahora que el desfile ha terminado, el ambiente parece haber cambiado completamente. Da la impresión de que tienen miedo de algo. Sí, es muy extraño. Mire, profesor, allí hay una de esas hojas. Debe de ser una de las octavillas que los caballeros lanzaban a la multitud. Lo que sucede parece estar relacionado con lo que está escrito en esas hojas. Espere, voy a coger una. A ver. Ajá. ¿Qué es lo que pondrá para que la gente haya reaccionado de ese modo? No me puedo imaginar que puede ser tan terrible. Echémosle un vistazo. De acuerdo, profesor. Se ha añadido a objetos una página de la historia. Venga, a ver qué ponen en una página de la historia. Veamos. La temible bruja se adentra en el bosque iluminado por la luna, vertiendo una sombra de muerte al moverse entre los árboles. Bueno, ya empezamos con brujas. Cuando los infortunados forasteros se aventuran en la oscuridad del bosque, son arrastrados por su fuego mágico y sus vidas son pasto de las llamas. Ajá. ¡Oh, espera! ¡Forasteros! O sea, nosotros. O sea, Layton y Luke. Bien. A ver, el narrador. Tras llegar a la Virincia, el profesor y Luke presenciaron el desfile del creador de la ciudad, el narrador. Los ciudadanos se mostraron atemorizados tras leer la historia que les habían entregado. La horrible historia que aparecía en esas octavillas describía cómo dos forasteros eran arrojados a las llamas por una bruja. Pues aquí los únicos forasteros que veo sois vosotros, ¿eh? ¿Qué podrá significar? ¿De nuevo una bruja? ¿Qué opinas sobre lo de sus vidas son pasto de las llamas? Luke, tratemos de recordar las palabras de Arya en Londres. Creo recordar que mencionó que esas brujas la habían seguido desde la Virincia. Lo cual quiere decir que las brujas que vimos en Londres realmente procedían de esta ciudad. ¿La bruja que aquí se menciona cree que es la misma que vimos nosotros? Sería precipitado afirmar tal cosa. En todo caso, esta historia aparentemente profética resulta de lo más inquietante. Pues sí. Mi único anhelo era contemplar al Inquisidor Flamer. Y esta horripilante historia es lo que obtengo. ¡Ay de mí, a ciega fortuna! ¡Oh, pardiez! Reinaba la tranquilidad y ahora la bruja vuelve a hacer de las suyas. ¿En qué mundo tan atroz vivimos? ¡Qué historia tan espeluznante! No puedo seguir aquí ni un minuto más. ¡Me voy corriendo a mi puesto del mercado! ¡Allí estoy en paz, rodeada de mis adorables cabritas! Parece evidente que lo que hay escrito aquí es la causa de la inquietud que invade a la gente. Resulta un tanto siniestro. No obstante, tan solo es una historia, ¿no? Es precisamente el hecho de que sea la historia lo que nos aterra. ¿Acaso no saben lo que eso significa? De manera irremediable. Cada vez que una bruja hace su aparición, alguien muere. Incluso en el caso de que lo que dice sea cierto, no hay motivo para estar asustado. Al fin y al cabo, se trata tan solo de una historia y es imposible que se haga realidad. Pero, ¿qué cosa tan disparatada estás diciendo? Sí, muchacho. ¿Qué quieres decir? ¿Eh? No querrás decir que no crees en la historia, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Exageraos. ¡Te llevarás tu merecido por esas palabras! ¡Pobre Luke! ¿Eh? ¡Eh, ustedes dos! ¿A qué viene tanto revuelo? ¿Nosotros? No, no estamos armando ningún revuelo. ¿Qué sucede? ¿Hay algún problema? ¡Capitán! Se trata de estos dos individuos, señor. Están armando un pequeño alboroto. Vaya, vaya, son ustedes dos. ¿Otra vez causando problemas? ¡Ah, capitán! Estos dos de aquí afirman que la historia no se va a hacer realidad. ¿Cómo osan decir tal cosa? ¿Qué es lo que dicen? Esto es intolerable. ¿Afirman que no creen en lo que el narrador escribe? Ustedes dos, ¿no estarán insinuando? ¿Qué cosa? No, no es posible.
Hace un momento afirmaban haber visto a una bruja. ¡Se lo aseguro! ¡Mire! ¡Son dos! ¡Es posible que sean los dos a los que aludía la historia! ¡Joder, que tengo que ir así de lenta! Los dos a los que la bruja asesina. Quizás podrían ser ellos. Aun si no son ellos, deben de tener algo que ver con la bruja. ¡Claro, hombre! ¡Qué bien tratáis a los forasteros, eh! ¡Profesor! El ambiente aquí está tomando un cariz inquietante. Parece ser que mi intuición no me engañaba respecto a ustedes dos. Son manifiestamente sospechosos. ¡Caballeros, rodéenlos! ¡Ops! 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 ¡Corre! ¡Caracoles! Tranquilo, Luke. ¡Profesor! ¡Esto no tiene buen aspecto! Quizás lo mejor sería echar a correr. Tienes razón, pero correr a ciegas sin saber a dónde no ofrece muchas posibilidades de éxito. Apenas conocemos las calles de la ciudad. ¡Eh! Yo ni me plantearía huir si estuviera en su situación. Entréguense sin ofrecer resistencia. ¡Profesor! Oye, no me hagas llorar a Luke, ¿eh? Que es muy mono, pobrecito mío. Tan cute. ¡Profesor Layton! ¡Luke! ¡Eh! ¡Aquí! Ah, esa voz. ¡Espere! ¡No es esa! La voz procedía de aquel callejón de allí. ¡Vamos, Luke! ¡Corramos! ¡De acuerdo, profesor! ¡Eh! ¡Esperen! ¡Alto! ¡Vuelvan aquí! ¡Tras ellos, caballeros! ¡Se están escapando! ¡Sí, señor! ¡Capitán! ¡Hala! Ya estamos huyendo. ¡Qué bien! Bonito recibimiento a la ciudad de Labirincia. Tal como pensé, eras realmente tú, Aria. ¿Pero por qué? ¿Por qué estás...? Shh, se lo explicaré más tarde. Se lo ruego, simplemente esperen aquí en silencio. De acuerdo. ¿Dónde están? ¿Hacia dónde han ido? Capitán, me temo que los hemos perdido. ¿Qué? Deben de estar todavía por aquí en algún sitio. ¡Encuéntrenlos! No me encontráis. No me encontráis. Parece que hemos logrado despistarlos. ¿Y ahora qué hacemos? No podemos quedarnos aquí. Antes o después nos encontrarán. Vayamos a otro lugar. Si nos movemos por los callejones, deberíamos conseguir llegar a la plaza sin ser vistos. ¡Síganme! Conforme. Estamos en tus manos. ¡Vamos, por aquí! ¡Sin hacer ruido! ¡Hala! ¡A huir! ¿Y nos vamos? Bueno, como siempre os digo, si veis mal, poned la pantalla... ponedlo en pantalla completa, ¿vale? Que cuando pasan cositas en la pantalla táctil, a lo mejor lo veis un poquito mal. Nos libramos por muy poco. Parece que esta vez has sido tú quien nos ha salvado. No ha sido nada. Me alegro de que lograsen escapar y ponerse a salvo. Pero díganme, ¿qué es lo que hacen aquí en Labirincia? Eso mismo queríamos preguntarte a ti. ¿Cómo has llegado hasta aquí, Aria? ¿Qué sucedió tras separarnos en Londres? Recuerdo que saltaste sobre aquel carguero. ¿Pudiste esconderte a bordo sin problemas? Bueno, yo... esto... Con calma, Luke. No debemos abrumar a Aria con tantas preguntas. Yo... discúlpame, Aria. No, soy yo quien ha de disculparse. Me temo que no estoy muy segura. No necesitas disculparte, Aria. Cuando dices que no estás muy segura, ¿qué quieres decir exactamente? Bueno, si le soy sincera, no consigo recordar con claridad lo sucedido. ¿De verdad? Después de que subieses a aquel barco, deberíamos haber ido en tu búsqueda. En cualquier caso, me siento muy aliviado de ver que te encuentras bien. Sí, estoy bien. Gracias a los dos. Es estupendo que podamos encontrarnos de nuevo. Estoy muy contenta de que estén aquí. ¡Claro! Nosotros también estamos contentísimos, ¿verdad que sí, profesor? Desde luego que sí, Luke. ¡Hala! Déjenme adivinar. Han venido a Labirincia con el objetivo de resolver los puzzles de la ciudad, ¿no es así? Bueno, sí, algo así. ¿No, profesor? Verás, la verdad es que no sabemos a ciencia cierta la razón por la que estamos aquí. ¿Cómo? Parece como si... bueno, es como si hubiésemos sido arrastrados dentro de la historia de ese libro. ¿Arrastrados dentro de la historia?
Si no te importa, Aria, me gustaría hacerte unas cuantas preguntas sobre la Virincia. En realidad no es muy conveniente que nos quedemos aquí charlando, ¿no? Esos caballeros podrían encontrarnos. Necesitaremos algún sitio donde escondernos durante algún tiempo. Ajá. Llévanos para tu casa. ¡Ah, ya lo tengo! Si ambos están de acuerdo... ¿Sí? Por el momento, doña Tomasa, la panadera de la ciudad, amablemente me está alojando en su establecimiento. Si les parece bien, pueden esconderse en mi habitación. Por desgracia, es tan solo una buhardilla, así que no hay mucho espacio. ¿De verdad? Quiero decir, ¿estás segura de que no habrá problema? Si los caballeros los encontrasen allí, ¿no sería un problema para todo el mundo de la panadería? ¡En absoluto! No deberían ni pensar en esa posibilidad. Además, después de todo, ustedes me rescataron a mí en Londres. Así que si hay algo que pueda hacer por ustedes, deben permitirme ayudarles en todo aquello que esté en mi mano. Aria. Gracias. Aceptamos encantados tu generoso ofrecimiento. ¡Magnífico! Pongámonos en marcha, pues, teniendo cuidado para evitar a esos caballeros. La panadería se encuentra al este de la ciudad. Pues ala. Ah, vale, nos lleva sola, me parece. ¡Misterios! ¡Otro misterio! ¡Oh! La ciudad de Labirincia es un misterioso lugar de brujas y brujería donde todo lo que escribe el narrador se hace realidad. Labirincia es un mundo en el que la gente vive temerosa de la brujería y los caballeros son su única protección. Pues vale. Misterio actualizado. Muy bien. Ah, vale, mira, voy a buscar... las moneditas que haya en la Plaza Mayor. Aquí hay una. Es que luego estas moneditas... Ah, me dijisteis que por qué no me gasto monedas en las... En los puzzles. Bueno, no me gasto monedas en los puzzles porque yo creo que si queremos ir un poco ágiles en el juego, nos vamos a tener que gastar bastantes monedas en los juicios, ¿vale? Entonces me las prefiero guardar para los juicios. Vamos para allá. Bueno, ya tenemos 3 moneditas. Y ahora pues nos vamos a ir a la panadería. A ver si está marcada. Sí, está aquí marcada. Venga, vamos para allá. Vamos para allá. ¡Por fin! ¡Ya hemos llegado! ¡Esta es la panadería! ¡Mmm! ¡Huele a pan recién hecho! Hombre, es una panadería, Luke. Hay unos panaderos excelentes trabajando aquí. Vamos, quiero que los conozcan. Vale, pues venga, vamos para la panadería. Entrar. Vamos para allá. A ver, a comer pan. ¡Cáscaras! ¡Profesor, huele a pan recién salido del horno! Ciertamente, Luke. De hecho, se me está abriendo el apetito. Seguro que quienes trabajan aquí son unos maestros horneando. ¡Muy buenas! ¡Toma! Me encanta. En esta panadería utilizamos ingredientes de primera. ¡Claro! Y hacemos un pan muy sabroso. ¡Claro! Vaya, parece que el panadero es muy entusiasta. Me muero, en serio. Me muero. Caramba, menuda paliza le está dando a esa masa como si le debiese dinero. Más que amasarla, se diría que pretende estrangularla, Luke. Es que me están matando, en serio. Señor Wright, estos caballeros no son clientes, son mis amigos. En fin. ¿De veras? ¿Dónde está Maya? Anda. ¡Anda, mírala! ¿Cómo estás? Bien, Maya. ¿Sabes dónde está doña Tomasa? Es completamente... ¿What the fuck? ¿La jefa? Se fue al mercado. Debe de estar a punto de volver. No me acoses. Que me está acosando Miku. Perdón, ya. Hola. Disculpen a Nick. No se ha dado cuenta y los ha tomado por clientes. No pasa nada, mujer. No se disculpen. No hay nada malo en entregarse en cuerpo y alma al trabajo. Claro. Eres un super panadero. Les presento a mis amigos, el señor Layton y Luke. Un placer conocerles. Mi nombre es Hershel Layton. Yo soy Luke Triton, el aprendiz del profesor. Y muy mono también. Encantada. Yo soy Maya Fey. Tú también eres muy mona, Maya. Y este de aquí es Nick, mi aprendiz de panadero de primera. ¿Tu aprendiz? Phoenix Wright, un placer. Oye, ¿cómo que tu aprendiz? Me encantan. Son amor, estos dos. El señor Phoenix Wright y la señorita Maya Fey. En cierto modo, no son el tipo de nombres que uno esperaría oír por aquí. Uy, ¿por qué será Layton? ¿Llevan mucho tiempo trabajando en esta panadería?
Bastante. Algo más de 5 años ya. ¿No es así, Aria? ¿Cómo 5 años? Sí, supongo que sí. ¿Saben qué? Siendo como son amigos de Aria, tienen que probar una de nuestras especialidades. ¡Caracoles! ¡Encantadísimos! Desde luego. Acabo de sacar del horno un pan de nueces que está para chuparse los dedos. ¡Caramba! Así que eso era lo que olía también. Me muero por probarlo. ¿No quiere probarlo usted también, señor Layton? Es tan delicioso que se le caerá el sombrero. Será un placer. Es usted muy amable. Bueno, no se anden con formalidades. Sírvanse ustedes mismos. Todo lo que quieran. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Hala! Oye, no me eches harina. Fénix. En nuestra panadería solo utilizamos las mejores nueces para hacer nuestro delicioso pan de nueces. Flipan, en serio, normal, no me extraña que flipen. ¿Cuántas veces tengo que repetírtelo, Nick? Debes decir siempre que aproveche. Ah, sí, tienes razón, perdona. Lo que ocurre es que es como si algo se apoderara de mí y no puedo controlar mi dedo ni mis palabras. No puede ser, Nick. Asustas a los clientes con esa actitud. Y ya sabes lo poco que le gusta a la jefa. Buf. Anda, a comer pan. Ese panadero es todo un personaje, ¿no le parece, profesor? Sin duda. Hay algo raro en esos dos panaderos. En cierto modo, parecen no encajar del todo en este mundo. ¿Por qué será? Es muy extraño. Mi habitación está en el piso de arriba. Se puede ir desde detrás del mostrador. Si tienen hambre, pueden coger lo que les apetezca, creo que decía, porque he pasado muy rápido. ¡No! ¿Qué ocurre? Parece tener algún problema. Ofrezcámosle nuestra ayuda. ¡Claro, profesor! Bueno, chicos, pues le ofreceremos nuestra ayuda, pero será en el siguiente capítulo. Porque yo creo que ya llevamos bastante... bueno, espera... Sí, nah, lo dejamos ya aquí porque si no luego se nos va a extender muchísimo. No sé si es un poquito más cortito de lo normal, pero si es así pues lo siento y el próximo día pues continuamos, ¿vale? Así que por hoy lo dejamos aquí, espero que os haya gustado. También disculpad si es un poquito más corto, pero es que tengo que hacer tantas voces que enseguida me quedo afónica, ¿vale? Entonces espero que lo entendáis. Así que eso, espero que os haya gustado, dadle a like si es así y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hola, gatito. Eres algo sarnoso, pero me reconforta verte. Y tú, estás amargada. Espero que conserves la curiosidad y la capacidad de aprender.